Sí, y esto puede decir que necesita llevármelos al Ministerio Público. Espera, espera. Si eres nueva o nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Gracias. Bueno, chicos, les voy a explicar más o menos lo que pasó. Ya no me dio tiempo de decir nada en el video. Bueno, principalmente vámonos desde el principio a explicarles qué es este lugar, cómo se llama y pues obviamente por qué es tan famoso y por la razón lo cual lo queremos explorar. Bueno, principalmente este lugar se llama Acrópolis o Tianguis de Acrópolis, está en el Estado de México, casi llegando a Naucalpan. Este lugar se construyó en 1990, aquí van a estar pasando imágenes de cómo está ahorita porque no pudimos grabar absolutamente nada en el interior por lo que vieron al principio. Como decía, se construyó en 1990, se abrió en ese mismo año y pues no resultó ese centro comercial y pues tuvo que ser cerrado. No hay mucha información acerca de él en internet. Bueno, básicamente esta es una supuesta réplica del Partenón por la estructura que tiene afuera y todo. O sea, se ve casi igual. Y al interior, como les digo, les voy a estar pasando imágenes porque no podemos grabar mucho. Como se muestran las imágenes, es una réplica o se trató de hacer en esa época de Atenas y todo ese pedo. Y bueno, es un lugar famoso, lo digo famoso porque salió en un videoclip de Café Tacuba. Si no sabes qué es, exactamente en el video de Quiero Ver de Café Tacuba, ahí búscalo en internet y va a salir obviamente ahí. Pero eso es no es a lo que venía, sino sencillamente a mostrarles nuestro fake, se podría decir, de que no pudimos entrar. Y bueno, vamos a empezar viendo el video. Sale mal, se cae. Estamos llegando al lugar. Es eso, se parece al Olimpo. Entonces, ¿cómo entramos? Y es que sí diría que por aquí. Por aquí, brincando en ahí era, pero decir. Aquí estamos. Es que ya hay. Sí, ya hay personas. Sí, señor. Sí, por acá en el árbol, ¿no? Es que ahí están. ¿Eso qué? ¿Verdad? Es una señora, no creo que tiene. Un señor. Ah, yo. Es un sitio de taxi. Ay, no creo que llame. ¿Por aquí era? No. Luego está acordado de abajo, ¿no? Aunque no esté amarrado bien. No mames, a ver. Hay una de allá. Ah. Porque es parte de Acrópolis. Nos ven entrar ahí. Es que necesitamos una salida y salir para allá. Porque si nos vamos por allá. Podemos salir rápido para allá. Porque hay una tablita. Por ahí. La empujamos hasta adentro. No quepo. Y es que eso es de ese reino. Sí, las amarraron chingón. No están amarrados. ¿Cuál? Están cruzadas las manos. Ah, pero no vas a caber por ahí, morro. Entonces es que vamos allá, nos saltamos así un chingo. Pues yo diría que sí, vamos a ver en el otro lado. Este es el lugar. Estamos buscando solamente cómo entrar porque abajo hay personas y nos van a ver y no sabemos si van a pensar que nos vamos a meter a hacer vandalismo. Pero sí está demasiado grande. ¿Y por dónde se mete, no? Por aquí se supone que es la entrada. Como ven, están todas las cosas tiradas.
Yo diría que ya nos metiéramos. Dos mil años más tarde. Acabamos de encontrar una entrada después de media hora dando vuelta. Pero el problema es que hay muchas personas. En su pelona brilla. Ya la verga me voy. ¿Me siguen, pendejas? ¡Hala, puta! Ya estamos subiendo a donde encontramos la pinche entrada. Aquí está un agujero. ¿Me meto? Ay, me da cosa. Ok, ¿y aquí cómo subimos? ¿Por aquí? A ver, agarra esto. ¿Y cómo subo? No sé. ¿Te aguantas? Ahí, ¿para agarrar? Sí. Hay un nopal ahí, güey, no mames. Pero pues vas a agarrar en la orilla. Ya la verga, toma. ¿Te dio miedo? Va a hacer pipí. Cuidado. Si sí, alcanzas a agarrarte bien, ahí no está el nopal. Ahí, ahí ahora. Impúlsate. No timbres. ¿Hay nopales? Sí. Un chingo. Sí. Ah, no mames, Mauricio. Y luego secos. No mames. Pues ¿por allá? ¿Con qué? Con la pinche silla. ¿Cómo? ¿Y si nos vamos por aquí, güey? Y ya, ahí, si llegamos a la playa. Sí. A ver, vamos. Pásate. Ah, sí, sí, sí. Bueno, estamos investigando ya una salida. Una salida, una entrada. Salida, entrada. Ay, pendejo. Al parecer, por los que no, nos ha contado nuestro guía, eso era un centro comercial que se llamaba Acrópolis. Y quién sabe por qué lo cerraron. ¿Sabes por qué lo cerraron? Estaba embrujado. Estaba embrujado a la verga. Cállate, por aquí ya, súbete. A ver, quítate. Ay, hija de su puta madre, se metió algo en el zapato. A ver, a ver, a ver. ¿Eh, magacho? No. A ver, agarra este morro. Pero ahí está, te puedes imponer aquí. Le hacen mamá, güey. Ah, pendejo, me cayó un nuevo en la cara. No mames, no subo. Sí, sube. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. A ver, ¿qué subes primero? A ver, tú subo. Enséñame tu musculatura. No mames, no. ¿Ves si no se puede? Por aquí, ¿no? A ver, sí, por aquí. Por aquí era. ¿Por qué? A ver. No, sí se puede subir, pero no tenemos fuerza. Sí, somos débiles. Por ahí, por ahí, por ahí, sí se puede. O le ayudamos y ya vamos subiendo. A ver, ¿sí te ayudamos? Aquí empieza. ¡A verga, pendejo! ¡Quítate! ¡Ay, pinche Mauri! Súbame. Me dio una patada al vato. ¿Eh? Cállate, cállate, cállate. Y ya estamos casi adentro. Estamos a nada allá adelante. Si alcanza a ver, estamos. Solo tenemos que tener cuidado porque aquí al ladito está un centro de lavado. A ver. Yo puedo, yo puedo. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. ¿No les ayudo? Nel, ¿ves? Ahí está, güey. Ah, pendejo, póntalo, yo salgo. Oh, ya, 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 ya. Oh, pendejo, ya. ¿No me están viendo? No, güey. Saúl, ahí te queda, güey. Oh, wow, ya me llené de tan pendejado. ¿Te ayudo, güey? Ya estamos aquí adentro, solo estamos. Ahí está el lugar. Y hay que tener cuidado porque allá hay un centro de lavado. No mames, necesitamos todo el rato. A ver, vamos para allá. Estamos adentro, debemos ir con mucho cuidado para que no nos vean. Pinche Mauricio, puta. Ah, no mames. Estamos adentro. Hace rato estábamos acá. ¿Qué? ¿Qué onda con ustedes? ¿Saben lo que están haciendo, verdad? Sí. Porque están hasta escondiendo. ¿Qué lo sé? ¿Correteando o qué? Cansado.
Bueno, por lo pronto, jóvenes, cometieron una falta grave. Se llama allanamiento anormal, por estarse metiendo en propiedad privada. ¿Sí? Y esto puede decir que amerita llevármelos al Ministerio Público. No sé qué acompañar. No es eso. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Cómo que? No, pues me tienen que acompañar. Ah, para llevarme los vasos. No, no escuché. ¿Para poner la multa? No. Exactamente así como ustedes, que no se metan, tienen una hora menos, órale, tienen una pinche hora para que chequen allá, saquen fotos donde ustedes quieran, pero una hora. Ajá. ¿Sí? Les damos chance. Vengo, los checo, que todo esté bien, me regreso. Pero así. Decía, se metieron, ¿no? Así que hasta escondiéndose, ajá, a ver que no nos vean, que no nos vean los de allá enfrente que están lavando el carro. Pues te digo. Bueno, ¿cómo va a ser el paro? Pues no traemos mucho, nada más traemos para el pasaje. Y yo traigo para una recarga, así pues no. Pero pues ahora si tú dices de ir a pagar 2.500, 3.000 pesos de multa por cada uno, ajá, ¿no fuera a contarlo? Sí. ¿No? Yo les hago el paro. Ya, ¿cómo va a ser? Pues así, hagan la ronchita, son los tres, a ver. Traigo un 20. No, pues a ver. ¿Acá tú cuánto traes? Yo no tengo. Puta madre. Traemos esto. ¿Ya no traes nada? No. Te digo que nada, traemos por pasaje. Dijo, ¿a qué se expone? Mírate tu cámara, aquí hemos agarrado a la rata. Ajá. Hemos agarrado. Te da un, les da un mal golpe, les quitan sus cosas. Sí, sí. Les quitan sus cosas, los golpean, llego yo, chingo, ¿qué hubo? ¿Qué, pues, qué tranza? No, pues nos robaron. ¿Por dónde se metieron? Y aquí ya no hay de que el policía, que todo, no, chicos, ustedes se metieron. ¿Sí? No te digo. Pues ya ahora sí que, pero los no pueden tomar fotos. Ajá. ¿Les doy chance? Pero no pueden tomar fotos. Ok. ¿No? Sale ahí. Vamos de este lado para que ya no se brinquen de aquel lado. Si quieren, para dar un trabajo de escuela, vengan a hacer unos 3-4 bajitos. Ajá. Entonces, por los tres, les cobramos sí, por 2.500 dólares. La vela chingona te cobra 20 mil pesos. No te, no, a ellos no le importa qué hacen o no qué hacen. Ajá. ¿Sí? Y si les damos chance. Pero ya matando tranquilos, se toman fotos hasta con el muñeco que está ahí. ¿Ahora no se espinaron las manos? No. Alguien les puso ahí unos nopales. Bueno, pues como acaban de ver, acabamos de salir, soltamos, ¿cuánto? 120 pesos. Traía más. Traíamos más, pero no, obviamente no le íbamos a dar 400, 500 que lo estaba pidiendo por una maldita hora, o sea que, como que pedo. Pero bueno, pues nuestra primera exploración ha fallado. Se me olvidó sacar el de 20. O le hubieras dado un 500. Ahí, piche, este vato es millonario ya.
Traemos más, pero no le íbamos a dar todo, yo, todo obviamente. ¿Qué dijiste, güey? Lo intentamos, no ha salido bien. Pero de todos modos, ya. Si les gusta, volvemos a venir, pero más noche. Ahora sí que nos metan a la cárcel, a la verga.